Llevo como 3 años que llegué al Tecal y no me pienso mover por ahora. Está bien. Con casi 37 años de actividad, el Tecal es uno de los más representativos grupos de teatro que en la actualidad existen en Bogotá y en Colombia. Considerado uno de los grupos pioneros del teatro callejero, actividad que inició a principios de la década del 80, introdujo más tarde el espacio de la calle y de las plazas al escenario de la sala, con obras como Galería del Amor, Fausto S.A., El Álbum, enfocadas en los imaginarios urbanos, las historias de la ciudad, sus tragedias cotidianas y políticas, violencias, dichas y pesares. Me gustaría saber, Críspulo, sobre el origen del Teatro El Tecal. Nosotros nos conformamos como grupo a principios de los años 80, que estábamos saliendo del gobierno de Turbay. Creo que fue cuando más surgieron grupos de teatro de calle, como una manera de tomarnos la calle y no dejársela solo como a la represión o al miedo, que era lo que se quería plantear en ese entonces, por lo menos en Bogotá. Nosotros nos íbamos a cualquier parque y empezábamos a jugar y a experimentar cosas. Había que buscar unas obras, inventarnos unas obras que fueran muy lúdicas, de mucho juego, y que solo el público, en una mirada pícara y cómplice con nosotros, podía entender y hacer un guiño de que nos entendíamos de qué se trataba. Por eso Domitilo. Domitilo, aparentemente usted la ve ahorita, y es una obra festiva, divertida, pero para nosotros en aquel entonces era importantísimo hablar de policía, claro, de gendarmes. De todo lo que estaba gestándose políticamente. Uh-huh. Ahora volver a la calle se ha vuelto un asunto burocrático. Nosotros hemos sumado, para hacer una función necesitaríamos 17 permisos. El espacio prácticamente está prácticamente privatizado. Privatizado. Sí. Y eso es una de las condiciones precisamente que hace el neoliberalismo y la sociedad global, ¿no? El espacio era para la gente, el espacio era para procesar unos ciertos elementos políticos, de contestatarios, incluso de contracorriente, y ahora se privatizan. Claro. Y se legalizan como se legaliza también el espacio de las paredes. El arte de alguna manera le ayuda a uno a resignificar los espacios, que si no estaría... Y mantener la memoria. Uno aprende, en la calle, cuando estuvimos en la calle, aprendimos que la ciudad es como un libro. Era un mundo con unas leyes y unas normas y unas relaciones muy propias que nos empezó a llamar poderosamente la atención. Uh-huh. ¿Estudiaban en ese momento donde? Porque dices que era una propuesta estudiantil también, ¿no? Como... Después de llevar como un año intentando armar el grupo, es que ingresamos a la ENAD, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, en el 81, que en aquel entonces la dirigía Santiago García. Hubo un asunto que nos ayudó mucho en la carrera y es que podíamos confrontar un poco lo que estudiábamos en la ENAD y lo que nosotros vivíamos en la calle. La primera obra que nos inventamos se llama Domitilo el Rey de la Rumba. Esa es una obra que está muy basada en el universo festivo colombiano, basado en la música de tambores, basados en la narrativa de tradición oral y en un teatro que ya habíamos visto por ahí que se llamaba el Teatro de Mojiganga, que venía desde antes, inclusive desde antes de la llegada de los españoles. Fue muy bien recibida por la calle. Nos abrió espacio, nos llevó a todas partes del país, a otras partes del mundo. Tengo entendido que en esa época también contextualmente estaban algunos otros teatros haciendo calles. ¿No? Sí. Digamos, los pioneros de ese teatro callejero, el Taller de Colombia y nosotros, sí. ¿No? Con dos líneas un tanto distintas, ¿no? Digamos, el Taller de Colombia maneja la espectacularidad, nosotros nos sustentamos en la dramaturgia. Y no solamente el Taller de Colombia, está también el Acto Latino, que alcanzó a hacer algunas experiencias de teatro de calle. Aparece La Papaya Partida, y con estos grupos convertimos el Parque Nacional en algún momento como en una especie de lo que nosotros llamamos el templo del teatro callejero colombiano. Posteriormente, pues, se integró el teatro a la sala. Lo de sala
llegan los 90, ¿no? A finales de los 80 ya nosotros vemos la urgencia de tener un espacio y logramos conseguir esta sede. Se sabe que pues han montado muchas obras, sí. Fundamentalmente de dramaturgia tuya, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo generan esta estética de montaje ustedes aquí en el teatro? Sí, mire, nosotros venimos de una escuela, que es la escuela del teatro colombiano de los años 70. No es el escritor que está por fuera del grupo. Yo me volví escritor de teatro por la necesidad del grupo, porque no había quien lo hiciera, entonces yo lo hice. ¿Sí? Porque incluso al principio hablábamos de dirección colectiva, ese tipo de cosas, y eso era muy complicado. Entonces yo empecé a armar los guiones, a armar los argumentos, y ahí empezó a aparecer el interés por escribir, por la escritura dramática. Pero todas las obras, aún hoy, partimos de una propuesta que yo hago, una especie de argumento, unas ideas, unas imágenes, un tema o un personaje. Y con el grupo empezamos a trabajar las ideas desde la escena. Los actores improvisan. Entonces, el guión inicial que yo presenté ya a la vuelta de dos meses es otro. Hay unas temáticas como constantes, ¿no? Que ustedes han trabajado. La ciudad, la historia. Ese tema se nos volvió muy importante. La ciudad, el espacio público, el transeúnte. Los asuntos que pasan en la calle, los grafitis. Me acuerdo que en los años 90, finales, se hizo una fusión entre el espectáculo callejero traído precisamente a la sala. En el teatro de calle tenemos, no hay espectadores que llegan a ver la obra de teatro, hay transeúntes. Y uno de los retos de nosotros como teatreros de calle es convertir al transeúnte en espectador, que se quede ahí. Me acuerdo de sí, Fausto, después, ¿no? Después del 90 nosotros empezamos a hacer, aprovechamos la casa y empezamos a inventar obras ya para un espacio no convencional. Antes del Fausto habíamos hecho Galería del Amor. Galería del Amor, sí. Que es un poco recorriendo como a la vitrina, a la galería. El público va recorriendo los espacios y arma su propia dramaturgia, como sí. Una especie de dramaturgia del espacio. El espacio determina la dramaturgia. Y de acuerdo a cómo usted camine la casa o camine la obra, tiene una lectura. El Fausto S.A., que fue ya un poco más, digamos, más atrevido a intentar llevar a escena basados en el Fausto de Goethe, y era poner en distintos espacios al público. El público iba recorriendo cada espacio y en cada espacio encontraba un asunto sobre Fausto. La sala se volvía calle. La calle nos alimenta el trabajo acá, pero acá también encontramos nuevas cosas y alguna vez después en el 90 y algo hacemos Canción Breve, y es intentar contar la historia colombiana a partir de historias de amor, o sea, esas historias que no están en la historia oficial, y damos cuenta de una ciudad, es como la intención. Después, por ejemplo, hacemos el álbum, que en el álbum retomamos el concepto de galería, ¿sí? Pero ya es la historia contada a través de una niña y ella nos muestra el álbum familiar. Sí. ¿Sí? Pero esta obra la hacemos para otra vez, volvemos a la calle y allí proponemos e intentamos articular un poco el performance, la instalación y un poco la narración. Sí. Y así seguimos nosotros todo el tiempo insistiendo con esas temáticas. Y fíjese que por ahí podemos llegar a Débora. Aquí en la sala también tenemos la escuela de formación, ensayan distintos grupos, o sea, hay distintas redes que tienen que ver con el teatro independiente, con las salas concertadas. Y no solamente el teatro, sino también hay exposiciones, a veces recitales, sí, música. Recitales. De alguna manera, el hecho de tener este espacio nos da mucha independencia. ¿Quién me habrá pintado esa obra tan bonita? Su montaje más reciente, titulado Bosquejos Incultos, sobre la pintora colombiana Débora Arango, es una propuesta que sirve no solo para exponer la vida y obra de esta artista,
sino para revelar el pensamiento cultural y político de la Colombia de mediados del siglo XX, dominada por una ideología conservadora, confesional, hispanocatólica, moralista y excluyente de las apuestas vanguardistas y libertarias. Tales aspectos le dan mayor importancia a este trabajo, en tanto que dichas condiciones tradicionalistas, no modernas y conservadoras, perduran y se actualizan en la Colombia del siglo XXI. ¿Por qué montar una obra sobre obra en estos momentos? Pues, Crispo pues tenía una inquietud hacía bastante tiempo con la obra de Débora. Habíamos tenido la oportunidad, como desde hace 7 años, que hubo una exposición muy, muy, muy grande en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y nosotros estábamos allá y coincidimos en verla, y empezó a crear como una fascinación y como una curiosidad. Y cuando uno empieza a ver esa magnitud de lo que puede representar un personaje como la Débora Arango y lo que nos puede enseñar en este momento y todo lo que pasaba, uno se aterra porque dice uno eso es el pasado, pero resulta que eso no es el pasado, esto es lo que estamos viviendo. Autorretratos de Débora Arango. Y cada vez que veíamos las obras de ella más nos asombraba, ¿sí? Su calidad, su atrevimiento en términos estéticos, digamos, traer el expresionismo en unos tiempos tan complicados, su audacia temática, su irreverencia política y su denuncia social. Pero lo que más nos impactó, ¿por qué atacaban a una pintora que lo único que hacía era pintar? Débora, ¿qué voy a hacer contigo? Ya hemos hablado de ese tema, Débora. Tú no sabes pintar. No, Débora, tú no eres artista, pero eres una mujer. Llama la atención que en pleno estado como estamos en este momento, en plena así, condición política que estamos, se vuelve muy actual la voz. Fue por eso precisamente que ustedes hicieron este montaje, pues la actualidad de la obra. Pues en la medida en que vamos indagando en ella, vamos encontrando que los argumentos para ser atacada, ¿sí?, empiezan a tener resonancia con nuestros tiempos, ¿sí? Y casi que palabras o frases armadas hace 70 años, 50 años, son las mismas que se dicen hoy en el Congreso o en la prensa. En algún momento pasa uno y una señora se queda mirando y le dice a uno, ¡uy, pásmese el cielo! ¡Pásmese el cielo! ¡Pásmese el cielo! Y esa frase era la que decía el famoso Monseñor Willis. Sí. Cuando el Monseñor Willis gritaba, ¡pásmese el cielo!, temblaba este país. En lugar de avanzar, seguimos devolviéndonos, ¿no? Como si estuviéramos atrapados en una especie de remolino del tiempo. Sí, sí, sí. Y nos devolvemos. ¡Quita esos cuadros! Tiene un título muy interesante la obra, Bosquejos Incultos. ¿De dónde sacaron ese título? ¿Por qué? Pues es como una versión que hacemos nosotros de algunas declaraciones que ella dio, de algunas frases con las que fue atacada, ¿sí? Eso que usted está haciendo, le decía algún cura, algún padre, eso que está haciendo usted, eso es inculto. ¡Jamás! ¡Esos cuadros que estás haciendo son inmorales! ¡Qué pena, padre! Pero el arte nada tiene que ver con la... ¡Débora! Ella es atacada por todas esas razones, ¿no? Primero por ser mujer, una mujer en el arte. No es la primera, pero ella tiene un asunto y es que empieza a pintar como ve ella el mundo, no es de la mirada idealizada de lo clásico o del macho. Yo solo estaba pintando el mundo tal cual como lo veía. ¡Sí! Me gustaba pintar mujeres que miraran de frente, como diciendo, ¡aquí estoy yo! Y es la primera que trae esos rasgos expresionistas. Ya no utiliza el pincelito, sino utiliza la brocha. El rasgo es fuerte, los contrastes son altos. Empieza a pintar desnudos, ¿sí? Ya, otras mujeres lo habían hecho, pero lo hacían desde la mirada idealizada de la mujer. Ella empieza a pintar mujeres normales, mujeres que sudan. Mujeres que miran de frente, mujeres que... Y la que, sexualidad... Claro, claro. Ella pinta el vello público, ¿no? Claro. Ella pinta, y eso no, eso,
el escándalo. Ella es muy criticada por las monjas, por los religiosos, por los padres. Los monseñores la llaman, la enjuician, la amenazan de excomunión. Otra cosa que ella ataca también es a esos políticos que eran, que expresaban como lo peor del establecimiento, esas ideas retrógradas, ¿no? Ella ataca directamente a Laureano Gómez, sin ningún problema. Lo pinta en algún momento como creo que como sapo. Y eso es, no se lo perdona, no se lo perdona. ¡Necesito que se vaya el director del Conservador! ¡Hable con el doctor Laureano Gómez! ¡Den cuenta lo que está sucediendo para que ordenen bajar estos cuadros de aquí! ¡Pero ya! Y otro elemento que tiene Débora fundamental es en cuanto a lo social. Ella pinta lo que no se debe pintar. O sea, pinta los pobres. Ella sale a los lugares prohibidos de Medellín en horas prohibidas y pinta lo que ve. Pinta las prostitutas, pinta la trata de blancas. En la obra se ven que ustedes ponen cuadros. Sí. Está el cuadro de la adolescencia. Sí. Está un cuadro muy interesante sobre la bailarina. Y hay un cuadro que llama mucho la atención, que por supuesto es uno de los cuadros más representativos y conocidos de ella, que es de Las monjas y el cardenal. ¿Por qué esos cuadros en escena? La obra es contada, son los personajes que ella pintó, con los que ella se relaciona y con los que ella entra en conflicto en la obra. Es casi que es como teatro dentro del teatro. Sí. Ese es el juego que planteamos nosotros. Hicimos un taller aquí con los actores, a partir de los cuadros de Débora. ¿Con cuál de los personajes de Débora se identifica usted? Sí. ¿Quiere representar? Sí. Yo trabajo el personaje de La Colegiala, es un cuadro de Débora Arango. A partir de eso, pues, y ya la investigación que se hace con el grupo, que fue un trabajo colectivo, una investigación colectiva, de ahí uno puede dar unos visos a ese personaje, a lo que fue Débora Arango, a cómo serían sus personajes, cómo entender más o menos cómo ella veía a la gente y desde ese punto construir el personaje. A pensar que el personaje de Débora aún está terminado sería carreta, sí, porque yo creo que aún le falta muchísimo, sí, hasta ahora está arrancando. Y a nivel de argumental, escogimos cuatro momentos en que ella intentó exponer. Nosotros escogemos los cuadros de acuerdo a un poco a la misma temática argumental con la que estábamos planteando la obra. Entonces, la parte de la mujer, entonces escogemos uno o dos desnudos de ella, que está adolescencia y está trata de blancas. Adolescencia fue un cuadro perseguido, o sea, fue de los primeros cuadros de ella. Ella ganó el primer premio, el primer Salón Nacional de Artistas de Medellín. Lo ganó ella, invitada por sus propios maestros, y generó una polémica terrible. Los mismos maestros terminaron muy bravos porque se lo ganó ella. Y terminaron denunciándola ante las autoridades artísticas del momento para que retiraran ese cuadro y le quitaran el premio a ella. Otro cuadro importantísimo en ella es... Las monjas y el cardenal. Las monjas y el cardenal. En algunos momentos también lo llama ella misma, lo llama el recreo. Me parece que ese cuadro expresa muy bien esa mirada crítica, aguda, que ella tenía del asunto religioso. Se ve que hay como cuatro etapas que han trabajado en la obra, ¿no? Son etapas de las exposiciones de Débora que fueron centrales y otras, ¿no? Sí. Creo que comienza en 1932, una de las... En el 39, que es como la primera gran exposición de ella. Exacto. Sí, muy joven ella. Es la primera exposición que ella hace, que es la que le cuento, el Salón Nacional de Artistas. Las primeras que se quejan son las damas de la Liga de la Decencia de Medellín, que todavía existe, que fue fundada y muy alimentada por nuestro querido Monseñor Builes en aquel entonces. ¡Tráeme el cuadro! Creo que los diálogos de pronto son extraídos de algunos... De algunos tratados que escribió Monseñor Builes. Pues él mencionaba, criticaba mucho todo el tema de la mujer en su libertad, ¿sí? Y tenía unos tratados muy conservadores y muy machistas. Entonces, varias frases salieron de ahí. Builes, que establece toda esa... en todo el eje cafetero, en toda el Antioquia, él es el... crea conventos, funda iglesias, teniendo como base Santa Rosa de Osos,
y teniendo como base Yarumal. Sí. ¿Sí? Y recuerde que en Yarumal, muchos años después, aparecen los primeros grupos paramilitares llamados los 12 apóstoles, ¿sí? Donde había un cura muy en la línea del Monseñor Willis. El otro periodo que avanzamos es cuando la primera exposición en Bogotá, a esa exposición en el Teatro Colón, la invitó cuando era ministro de Educación, Jorge Eliécer Gaitán. Pero la reacción del Partido Conservador fue durísima. ¿Y quién puso eso ahí? ¡El ministro de Educación! ¡Jorge Eliécer Gaitán! ¡Es increíble! ¡Esos liberales son lo peor! ¿Y quién ordenó poner esas... Del asesinato de Gaitán, sí, que fue muy importante para Débora. Ella tiene unos cuadros muy bellos de ese. Ella pintó con el expresionismo total. Sí. Donde muestra precisamente la violencia y sobre todo este asesinato. Ella tiene un cuadro que es el Bogotazo. Sí, el Bogotazo, sí. Y hay una serie de personajes que ella los ridiculiza, como los curas estaban disparando desde arriba, los militares abajo, la gente muerta. Y allá hace otro cuadro que ya es más dramático, que se llama La Masacre del 9 de abril, donde son solo muertos, con esos rostros distorsionados y además muy personajes populares. Ella vivió el Bogotazo, pero en su casa, sí, a partir del radio. Del radio, sí. Madrid, España, año 1953. Inauguración de mi primera exposición en el exterior. Y el último es el intento de exposición que hace en Madrid en, la España, en el 56, ¿no? Entonces hay que recordar que ya estaba Laureano Gómez exiliado en España. Y era considerado Laureano Gómez como parte del partido falangista. Yo me imagino que hubo mucho lobby ahí para que esta mujer no pudiera exponer en la Embajada de España. Y fue atacada y fue por orden directa del generalísimo Franco. Entonces, eso habla del tamaño de ella, digamos, de su grandeza artística. Me gustaba pintar lo que nadie quería ver. En los años 80, cuando intenta hacer su primera exposición, la amenazan. Estando ya en Colombia, algunos pintores jóvenes, sí, Leonel Góngora, Augusto Rendón. El cuadro va recuperando todo ese valor, toda esa perfección. Ya en el montaje de la obra se observa que trabajan varias técnicas incluso, y el video, por ejemplo, algunos elementos de humor que se trabaja, incluso la escenografía misma, ¿no? La situación teatral planteada en la obra es una galería, un espacio de exposición. Teníamos otro tipo de escenografía, pero muy al último encontramos este tipo de cilindros blancos, sí, que se utilizan bastante en las galerías y nos determinó en distintos niveles, en distintas alturas, y esto apoyado con el juego que hacemos del video, ¿no? Para jugar con el primer plano, para cambiarle el color a la escena. Es como un lienzo ahí, sí, blanco, sí, 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 donde hay que la obra, los personajes trazan con sus movimientos y su gestualidad. Y hace énfasis de cada uno de algunos de los personajes. Sí. Hablemos un poquito de los personajes. Allí está enmarcado toda la jerarquía prácticamente que expulsó, marginó a Débora, el militar. Está el monseñor, está el general, alusión a Rojas Pinilla. Hay un cuadro muy famoso de ella que es la expulsión de Laureano. Está el fraile, sacado de un cuadro que ella llama Levitación. Está la amargada, son las amigas de ella, ¿no? Ellas conspiraban, se reunían y le posaban a Débora. ¿Qué personajes representas tú en esta obra sobre Débora? En la historia y en escena, pues hay como transformaciones en monja, en otra amiga, en la amiga que ya no quiere saber de ella, en una señora de la casa, en la amargada. Y Débora rescata entonces esa y mira condición que de mujer. Se siente en las horas, pues claro, depende también de la perspectiva de cada quien, ¿no? Pero se siente en la obra esa desolación, de esa amargura, pero esa amargura de pasión, de falta de amor, más que de una persona que ande así. Está la actriz retirada,
que en realidad es la hermana de ella que le sirve de modelo. Hay un cuadro que es muy interesante, que salió hace poco a la luz pública, que se llama algo así como El Velorio. De ahí sacamos un personaje. Ese mismo personaje, según cuenta ella, esa misma modelo, después terminó en un convento, estuvo en París y terminó siendo como la madre superiora de ese convento. Entonces, esa era una de las ironías que contiene la obra de ella, ¿no? Como esas mujeres que ahí le posaban desnudas, después terminan siendo parte del santoral. En la época en que Débora comienza a trabajar, unos años posteriores, años 50, 60, entre comillas, se institucionalizan ciertos pintores, Obregón, Botero, Grau, que eran los nombrados. Entonces la obra se ve y se observa que esos no esos los que quieren comprar y los que venden. Mientras que Débora, en una escena, es prácticamente renegada, olvidada, invisibilizada. Y el humor, en esas obras hay mucho humor. Puede que Débora también caricaturiza muy fuerte la sociedad colombiana, los estamentos colombianos. ¿Cómo trabajaron el humor? ¿Cómo introduces tú? Los cuadros de ella, uno los ve, lo primero que uno siente es ¿qué es esto? ¿No? Como tan raro. Pero también después inmediatamente empieza a generarle a uno una sonrisa, sí, porque hay mucha picardía. El fraile, el de Levitación, eso es para morirse de la risa viendo esa gestualidad del fraile y todo eso. Entonces, eso nos motivó a jugar un poco con... Hacia el sarcasmo. Como, sí, a llegar al sarcasmo. Fíjese que, por ejemplo, Débora no vendió cuadros. ¡Fraile! ¡Mi general! ¡Mire, necesito que me consiga un Débora Arango como sea! Pero igual se vuelve muy irónico esa mujer que no vendió cuadros, que incluso no fue contemplada por Marta Traba. O sea, ella da cuenta que alguna vez la invitó a la casa, pero que Marta Traba le dio una palmadita en el hombro y le dijo, tienes que seguir pintando, intenta. No fue nombrada en ningún catálogo como mujer, fue invisibilizada totalmente. Y esa mujer después es la que pasa a ser como una gran pintora, se redescubre como en sus formas, en sus contenidos, y realmente es un testimonio muy importante. Y esa escena precisamente sirve para hacer énfasis en la obra de teatro, ¿no? Claro, fíjese que después Débora aparece en el billete de 2,000 pesitos. Y sirve la obra de teatro, claro. Para precisamente cada obra de Débora, sí. Costaría entonces 2,000 pesitos. Un Débora, decimos Débora. Nosotros, y no un Lleras, sí. Porque Lleras vale 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, eso, de todas maneras, la historia colombiana... Y es simbólico, ¿no? La historia colombiana, si no fuera por lo trágico que es, por la tragedia que la contiene y por la sangre que se ha derramado, la historia colombiana sería una farsa muy, muy cómica. ¡Débora, por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa falta de respeto? Usted está salvando la patria, mi general. Salvando la patria como debe ser. ¿A favor de quién está peleando? A favor de la patria, de la moral, de las buenas costumbres, del respeto, de los valores de la época. ¿Y qué opinión tiene Débora Arango? Débora Arango es una mujer necia y respetuosa. Hay que ponerla a marchar como debe ser. Como debe ser. ¿Te salva la democracia? Totalmente. No. Bueno, mi general. Ok, muchas gracias, Críspulo.